Realmente, tanto en marzo como en noviembre, hace décadas que venimos recordando estas fechas, pero siempre tratamos de involucrar a distintos actores. Y bueno, qué mejor que, digamos, las distintas actividades que se han preparado, que sean partícipes y coorganizadoras, la gente de las escuelas y los niños. Porque evidentemente, toda esta cuestión que a diario vivimos es un flagelo contra el cual luchar, y todas las acciones conducen a lo mismo, a la libertad, a la igualdad, a la toma de conciencia, a la no objetivación de las personas. Así que bueno, las chicas del área mujer, las chicas de promoción comunitaria, nuestras chicas han preparado un montón de actividades que van desde lo lúdico y por supuesto lo pedagógico, y bueno, conmemorando este día, por supuesto, con una complementación de distintos cortos que han hecho los mismos chicos, de cortos 72 horas, y que toman la temática desde su propia elección y lo plantean un poco desde ahí. Y todo tiene que ver con eso, ¿no? Con pelear por la igualdad verdadera. Vi un cartel que me encantó, que dice el presente feminista. Y escuchando una socióloga decir que, bueno, como la humanidad ya lleva 20 siglos, digamos, con el dominio masculino, por ahí un poco de lucha o de representación de lo femenino en lugares decisionales, quizás mejore un poco nuestra historia. Bien, si nos cuentan un poco, entendemos que si bien hablamos de una muestra, hablamos de la proyección de video, ¿va a tener también un carácter interactivo? Exactamente, partiendo de la base y de la premisa que creemos que todo lo que son las tareas de sensibilización, toma de conciencia y educación parten de las edades más tempranas en las niñas y los niños, como para ir inculcándoles y que los niños y las niñas estén atravesados por las cuestiones de igualdad y no discriminación. Arrancamos con esta serie de talleres, capacitaciones e interacciones, como decía Estela también, respecto de la proyección de corto 72 horas, hoy, a partir de hoy lunes 25, acá a las 9:30 en el Museo de Arte Cañense, y bueno, ahí las chicas del área les van a contar un poquito más de qué se trata la actividad. ¿Qué tienen el centro? Bueno, buenos días. En realidad es un poco de lo que dijo Estela y lo que dijo Anto. La idea es poder pensar actividades lúdicas con los chicos para poder transmitir cuestiones de igualdad, de valores, de representación, esta cuestión de que, bueno, las mujeres tenemos que estar en lugares de decisión, poder pensar que el feminismo es el presente y que es el momento de que podemos transmitirle a todos los niños y niñas esta cuestión de la educación en la igualdad de género, respeto y valores. En esta ocasión nosotros hicimos una posta de juegos en los cuales los chicos van a interactuar con conceptos de perspectiva de género, violencia de género y derechos y algunas otras cosas que vamos a ir trabajando. También sumamos lo que es corto y, bueno, como el día no nos acompañó, teníamos hecho un circuito con el circuito vial que ya posee la ciudad, que vamos a ver si lo podemos hacer en la semana. Y obviamente agradecer a la Escuela Belgrano y a la Escuela San Martín por haber traído a los chicos en este día tan intenso, y espero que, bueno, que les sirva también a ustedes para poder trabajar en las aulas. Bueno, hablando de la escuela, la señora Lorena, entonces, ¿de qué edades estamos hablando? ¿Hacemos un contingente? Bueno, en este momento trajimos alumnos de quinto grado, que son alumnos entre 10 y 11 años. Es una bajada ministerial que se está trabajando durante todo el año, y aprovechamos la oportunidad que la municipalidad nos hace esta invitación muy generosa, en donde los chicos van a ser partícipes en este momento de estos juegos y de todas las actividades que están preparando. Así que nosotros no solo es hoy el momento, sino que fue durante todo el año lectivo, y se seguirá trabajando según las bajadas ministeriales que no están dando en este momento. Bueno, imaginamos que también van llevando ustedes, a partir de los trabajos, una cosa es cuando el niño también o la niña hacen las actividades porque vienen de alguna manera impuestas, pero ¿cuánto de inquietud hay en ellos con esta temática de conocimiento y de cabal conciencia? Mucha inquietud. La verdad que nosotros de la Escuela San Martín trajimos alumnos de cuarto, quinto, sexto y séptimo grado. Están aquí presentes, preparados, con muchas ganas de trabajar y de participar de todos los talleres que comentaron las chicas para abordar esta temática tan importante. O sea que de parte de ellos ya es algo que se están apropiando de la temática. Sí, porque trabajamos durante todo el año. Muchas gracias. En el área de formación ética. Gracias.